Bueno, SH debería estar en un lugar propio y debería tener un nombre bajo una fundación donde pueda recibir ayuda directa y podamos tener un gimnasio, pero no un gimnasio en un garaje o al frente de una iglesia o en una calle sin salida, de madrugada y de noche, escondiéndonos de personas que nos digan, no, no queremos que ustedes entrenen. SH Gym en estos momentos necesita un lugar donde podamos entrenar, que tenga sus necesidades básicas, que tenga infraestructura, que tenga cuatro paredes y que estemos en un lugar donde no nos puedan echar, donde podamos estar en paz, donde podamos entrenar, donde podamos desenvolvernos, donde podamos plasmar todos nuestros proyectos, estar contentos y poder inducir a más personas, no tener un cupo limitado. Necesitamos equipo, necesitamos personas interesadas en ayudar. No en ayudar económicamente, sino ayudar en tiempo, personas que quieran dar tiempo, profesionales en la salud que quieran donar tiempo. En estos momentos, el ACH Gym está siendo patrocinado 100% por el gimnasio en donde está. Es un gimnasio que les cede un espacio para que puedan entrenar, para que puedan estar acá, pero lo ideal no sería eso, lo ideal sería que nosotros tengamos nuestro propio espacio. Ellos nos están dando el equipo, nos están dando los instructores. Yo veo a ACH en un lugar privado, un lugar con infraestructura enorme, donde sea un cupo ilimitado, donde no solamente personas pueden venir a entrenar, sino también a recibir terapia, personas donde puedan venir, digamos, los profesionales que van a trabajar en el lugar puedan ser contratados, no solamente venir a trabajar y ayudar, sino que reciban un trabajo, que la fundación pueda darles trabajo a los profesionales, que es un lugar totalmente aislado, que las personas puedan ir y si lo pueden pagar, va buena hora que ayuden de una u otra manera con víveres, una donación X. Pero si no pueden colaborar, que exista un medio que los pueda patrocinar para nosotros por lo menos poder financiar la estadía de ellos. Y que no sea nada más dos veces por semana, que no sea nada más una vez a la semana, sino que sea diario.